What was that? Coño. El diablo. Hola. ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con una voz miata, más de lo normal, y otro video. Pues nada, señores, como de seguro ya pueden ver, tengo una gripe del diablazazo. Y no tengo COVID, pero sí tengo una gripe. Por eso mi voz suena como medio extraño, mis ojos están como medio... Entonces, perdón por eso, pero voy a dejar de decir perdón por cosas, porque cuando yo veo youtubers que dicen perdón por cosas, yo me quedo como, habla lo que tú ibas a decir, ya, deja de estar pidiendo perdón. Y después ellos dicen perdón por decir perdón, como yo estoy haciendo ahora mismo. Así que perdón. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito diferente de lo que usualmente discuto en mi canal, pero de verdad siento que esto es algo como un passion project que yo quiero involucrar en mi canal para el año nuevo, más contenido sobre el marketing multinivel. Porque yo de verdad lo único que veo últimamente en YouTube es contenido sobre marketing multinivel, y es algo que siento que no tiene suficiente exposición en Latinoamérica. Y creo que esto es algo importante que discutir, porque Latinoamérica es un blanco perfecto para estas compañías y estas personas en estas compañías que son súper depredadores. Son más que simplemente compañías, son más que simple esquemas piramidales, si lo quieres ver de esa manera. Han llegado a ser sectas, básicamente, sectas comerciales. Y hoy vamos a estar hablando de una actriz venezolana que se llama Alexandra Rodríguez, que se ha encontrado en una empresa de marketing multinivel y ha llevado a sus admiradores a seguir sus pasos. Pero antes de entrar en eso, una bachatica. Pero antes de entrar en eso, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como esta persona que está en la pantalla. Muchísimas gracias por tu apoyo y por comentar primero. Si quieres comentar primero, ya sabes, enciende la campanita. Y sí, sé que estoy diciendo campanita mal. Eso es el chiste. No uno muy bueno si lo tengo que explicar, pero es un chiste. Relato. Anyways, como les decía, el nombre de esta mujer es Alexandra Rodríguez. Alexandra nació el 24 de noviembre de 1991 y por ende tiene 30 años. No es una persona joven sininga que estamos discutiendo aquí. Es una mujer hecha y derecha. Ella es de la ciudad Maracay, en estado Aragua. Eso es un estado en Venezuela, por cierto. Si eres de Venezuela y conoces a esta mujer, por favor comenta debajo de dónde la conoces, aparte de obviamente este video. Alexandra comenzó su carrera como personalidad de televisión y cantante. Por cierto, no estoy hating a Alexandra como persona, ¿ok? Bueno, ella dice y hace cosas muy cuestionables, pero ella como persona, o sea, si yo no supiera nada de marketing multinivel y lo depredador que pueden llegar a ser estas compañías, yo dijera, wow, esta tipa sí es chula. Y ella canta, mira, wow, ella tiene una voz que yo quisiera que ella se dedicara a eso mejor que lo que esta atrocidad que ella está haciendo ahora. Pero anyway, sí, ella comenzó su carrera en un reality show de cantantes transmitido por Univision, así que no estamos hablando de que un programita por aquí que nada más tu abuelita lo ve los sábados por la noche. No, estamos hablando de Univision, y era llamado Estrellas de la Música, y ella resultó ser la cuarta finalista. Pero aunque no ganó, ella como que quedó en el corazón de la gente. Tú sabes que siempre hay como un concursante en un reality show, un fan favorite, que la gente se queda con ello en el corazón. Y muchas veces su carrera llega a ser más exitosa que la misma persona que ganó. Pero anyway, ella se debutó como actriz en una novela peruano-venezolana que se llamaba Amor del Bueno, también transmitido por Univision. Estaba desarrollándose súper bien en una industria que es difícil de penetrar. Más adelante fue contratada por RCTV
RCTV. Eso es un acrónimo de Radio Caracas Televisión y eso es un canal venezolano. La contrataron para que ella hiciera una novela de época llamada Amantes. Poco tiempo después, ella comienza a trabajar con Televen, que es televisión y venezolana junto. Televen, y es un canal de televisión venezolana, obviamente. Y allí estuvo trabajando durante 4 años como conductora de un programa llamado Rompe Coco Turbo. Eso suena como una versión pirateado de Mario Kart. Rompe Coco Turbo, no sé. Y eso era como un show de concursos en vivo. Al mismo tiempo que ella estaba siendo la conductora de ese programa, ella era la antagonista de una telenovela llamado El Gato Tuerto. Y luego de eso, fue contratada por TV Azteca México, la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier chiqui chiqui por ahí. Para la telenovela Quiéreme Tonto. Y allí es donde ella se da a conocer fuera de Venezuela, o sea, internacionalmente. Seguro algunas personas la conocían de otros países, pero aquí fue como ya ella era Mr. Worldwide, you know what I mean? Dale. Finalmente, creo que esto fue su último trabajo en la televisión, no estoy muy segura, pero por lo que yo investigué, esto es lo que es. El canal Telefutura, que es ahora conocida como Unimás, una cadena de televisión estadounidense de habla hispana, propiedad de Univision nuevamente. Univision ama a esta mujer. Y con razón, ella es muy buena haciendo lo que hace. La invitaron a ser la nueva presentadora del canal en el programa que estaban a punto de lanzar al aire llamado Tómbola en Miami. So, ella se trasladó para Miami para esto. Comenzó en Venezuela, después México y después Miami. Le estaba yendo súper bien. 7 meses después, ella conoce al productor musical. No sé si se pronuncia en español, pero estoy asumiendo que no, porque las palabras que lo siguen están en inglés. So, voy a decir Wise the Gold Pen. Yeah. No sé si lo conocen, pero cuando yo leí las canciones que ese hombre había producido y había sido parte, yo me quedé como wow. Lo llaman The Gold Pen, o sea, el lápiz de oro. El lapicero de oro, perdón, no el lápiz. Y pues él ha producido casi todas las canciones de reggaetón, yo iba a decir tradicionales, del reggaetón como original, o sea, de los años 90 y 2000. ¿Había reggaetón en los años 90? No sé, soy muy joven para recordar, pero por ejemplo la canción Down, tú sabes cuál es, y esa canción Zundara, 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 Zundara. Contrátenme. Y también voy a incluir esta canción aquí porque yo amo esa canción, pero creo que nadie lo conoce. Y suena como un hipster diciendo eso, pero yo amo a Monchi y Alexandra. Son una pareja, bueno, no eran pareja, un par de músicos dominicanos que cantaban bachata y vaina. Y a mí me encantaba esta canción donde solamente canta Alexandra. Se llama Baby Olvídame y él lo produjo. And that song, I love it, me encanta. Y pues Wise the Gold Pen es hoy día su esposo y padre de su hijo. Ella lo conoció para hacer música con él en el 2013, pero terminaron siendo esposos. Y ese dato yo lo encontré en un artículo que fue literalmente escrito el mismo día que yo y Humberto nos volvimos novios, agosto 29, 2013. Y yo me quedé, es el destino que yo haga este video. Oh my god. No es tan raro pensar que ellos se conocieron en ese tiempo y ahora están casados y tienen un hijo. Y yo conocí a Humberto en ese tiempo y ahora estamos comprometidos. Es como que, wow, la gente como que se mueve muy rápido, ay Dios. O tal vez nosotros estamos muy lentos. Bueno, yo soy una chamaquita todavía, yo tengo 23 años, déjeme tranquila. Anyway, por lo que puedo ver, su carrera musical no fue tan exitosa como las carreras de las otras personas con quienes Wise ha trabajado. Y yo digo eso porque ninguna de esas canciones se encuentran online. Tal vez en una página rara por ahí que subieron su video con una foto con una calidad malísima y letras que hicieron en iMovie. Pero no es de que la canción oficial, si tú lo buscas en Spotify, bla, 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 no te va a salir. Y es triste en realidad porque ella tiene una voz
muy, muy, muy bonito. Entonces, ahí fue donde más o menos paró la carrera de Alexandra. Ella sí ha vuelto a hacer música, pero fue como un sencillo ahí. No es como, voy a hacer un álbum y me voy de gira y todo eso. No. Tampoco ha estado en la televisión, no creo. Ella se volvió YouTuber por un tiempo y por eso la seguidora que me sugirió hacer este video la conocía. Y voy a decir las cosas positivas también, porque esto no es para simplemente tirar abajo a alguien y resaltar todos sus rasgos negativos, ¿verdad? Ella ha sido una ayuda muy grande para las personas que han sufrido abuso sexual. Ella hizo un video sobre su propia experiencia. Es como un advocate para eso. Entonces, eso se agradece, ¿verdad? Podemos reconocer lo bien que ella hace, pero podemos resaltar lo malo también, porque lo malo no solamente afecta como la sociedad la ve a ella, sino cómo viven las demás personas por culpa de ella. Entonces sí, ella se dedicó a ser madre, ama de casa, que es súper respetable también. Pero ella es una mujer muy ambiciosa y eso no era, no voy a decir no era suficiente, pero ella quería más que eso. Entonces, ¿qué ella decidió hacer? Bueno, decidió tomar la decisión más horrible posible que pudiera tomar cualquier personalidad de televisión jubilada de la industria. Se unió a una empresa de marketing multinivel y convenció a sus fieles seguidores de hacer lo mismo bajo su mando. Ahora, vamos a hablar. ¿Qué es el network marketing? Yo hice un video completito sobre este tema, explicando qué son las redes de mercadeo, por qué es depredador, sus tácticas para atraparte y para mantenerte atrapada. Así que si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, ve a verlo primero. Eso lo hice como para una introducción, para aclarar dudas, para que cuando yo hiciera un video como esta, pudieran usar esa como referencia. También tengo un video donde leo las historias de terror que la gente ha vivido debido a este modelo de negocio fraudulento y tengo una carpeta de correo llena de más historias esperando a ser leídas en mi canal. Si les interesaría ver eso, avísenme, puedo hacer ese video pronto. Y también si tienes tu propia historia, no dudes en mandármelo a este correo que va a estar aquí en la pantalla, porque los estoy guardando, mi amor. O sea, eso viene. Si ustedes quieren. Nada más si ustedes quieren. Entonces, si eres muy vago para ir a ver ese video, sé que va a haber gente. Alguien explíqueme. Contexto. Too long didn't read. Entonces, en pocas palabras, el marketing multinivel, las redes de mercadeo, negocio multinivel, venta directa, venta piramidal. Este modelo de negocio tiene tantas formas de llamarse para distraer de la mala reputación que ha adquirido este modelo de negocios. Entonces, estas compañías están formulados bajo una estrategia de mercado para la venta de productos o servicios en la que la mayor parte de las ganancias de la compañía son generados de una fuerza de trabajo que no tiene un salario fijo. Entonces, las personas que trabajan para estas compañías no tienen un pago asegurado. Y la forma en que ganan su dinero es por medio de uno, comisión de los productos que venden. Cada compañía es diferente, tienen una comisión de 20%, 50, 40, lo que sea. Pero la cosa es que dependiendo de cuánto tú vendes, es cuánto tú ganes. Y eso está bien. Si parar ahí, está bien. Porque si tú sabes lo que es, si tú sabes que no te van a pagar y que es por comisión, hay trabajos reales así que solamente te pagan por comisión. Por ejemplo, en los malls, cuando hay gente, hey, trata este blower para el cabello, ellos están siendo pagados básicamente nada más comisión. So, por eso son tan insistentes, tú ves. Pero la vaina es que no para ahí. El dinero real no se gana ahí. Si a ti te dan algo para vender, que muchas otras personas, cualquiera puede vender al mismo precio que tú, porque no puedes hacer rebajas tú mismo, ¿qué tan difícil va a ser eso? La gente sabe que ahí no está el dinero. Donde el dinero está es en las personas que tú reclutas debajo de ti. Por eso se compara esto tanto con los esquemas piramidales.
piramidales, porque dependiendo de cuánta gente tú buscas y cuánta gente esa gente que tú buscaste busca, vas a ganar dinero de todo lo que ellos compran mensual, porque hay que seguir comprando mensual para mantenerte activo, para poder calificar, para recibir las comisiones de todo y lo que esa gente vende también. So, imagínate, si yo te contrato a ti, tú estás vendiendo, tú estás comprando, todo eso va para mí también. Y lo que la gente debajo de ti también compra y vende también va para mí. Menos por ciento por cada nivel, pero como quiera yo voy ganando. Es como que fluye arriba el dinero. Estas compañías son súper depredadores porque ellos buscan a personas vulnerables, a personas que no tienen trabajo, a mujeres particularmente, porque muchas mujeres se quedan en casa y quieren ganar su propio dinero, a personas que necesitan amigos porque te prometen que vas a tener un equipo de gente que te quiere, bla, bla, bla. Y también, este modelo de negocios, no voy a decir que no funciona, porque funciona para el 1% de las personas que están ahí y funciona muy bien. Oye, ganan miles y miles y miles de dólares al mes. O sea, hasta 6 cifras. No te confundas, se gana dinero. Pero las personas que están debajo de esas personas, o pierden dinero o ganan nada. Entonces, si esa gente que están debajo quieren buscar gente, y esa gente quiere buscar gente, y esa gente, se acaba la gente en el mundo. No hay infinita cantidad de personas, ¿ok? Por eso estos negocios son súper fraudulentos, ¿ok? Si quieren entender más, como dije, vayan a ver ese video. Además, es un hecho, está comprobado. No quiero a nadie diciendo, oh, pero mi tía Panchuelita ya gana cuarto, qué sé. Ok, está bien por tu tía Panchuelita, pero adivina qué, las personas debajo de tu tía Panchuelita, jodidísimo, ¿ok? La gran mayoría de las personas en estas empresas pierden dinero o ni siquiera hacen lo suficiente para reemplazar su inversión inicial. Que siempre, siempre, siempre hay que poner un dinero para tus propios productos o para ingresar a la compañía. Y mensualmente, para mantenerte activo, tienes que seguir pagando mensual. Entonces, por eso la gente pierde dinero, se entran en deuda, porque dicen, oh, yo lo puedo hacer. Y la gente de arriba dice, diciéndole tú lo puedes hacer, y terminan más endeudados de lo que comenzaron. Si necesitas un ejemplo que de seguro conoces, piensa en Herbalife, que es una compañía que arrasó con muchísimas comunidades latinas en los Estados Unidos y los dejó súper endeudados. Con todo eso dicho, este es el tipo de empresa a la que Alexandra decidió unirse y convencer a sus seguidores de que también se unieran a ella. El nombre específico de la empresa que eligió es Total Life Changes. Total Life Changes es una empresa de multinivel fundada en 1999 que ofrece productos de té y batidos. En la página decía productos saludables de té y batidos, pero ¿qué tan saludable puede ser un producto que te pregunta si quieres perder 5 libras en 5 días en su empaque? Perder 1 a 2 libras por semana es una tasa saludable. Por semana. Y esto dice que 5 libras en 5 días. Perder más que eso se considera demasiado rápido y podría ponerte en riesgo de muchos problemas de salud. Entonces, para ellos decir que tés y batidos saludables que te hacen perder 5 libras en 5 días, No. Hablando de poner en riesgo tu salud, hablemos de los productos estrella de esta compañía. El té IASO. No sé si eso es una I o una L. Té lazo, té IASO. Creo que es IASO. Es un té desintoxicante, palabra clave ahí, y para perder peso, hecho de una mezcla de 9 hierbas esenciales que están diseñadas para limpiar los intestinos, liberando al cuerpo de toxinas y parásitos. 1. Los test detox en general, no solo los test detox de Total Life Changes, son ineficaces e innecesarios. Tú tienes un hígado, 2 riñones y 2 pulmones para algo. No están ahí llenando espacio para nada. Si tú crees que están ahí para nada, que no desintoxican, sácatelo y así tú pierdes un par de libras.
Así tú lo pierdes. Si tu cuerpo no está desintoxicando por sí mismo, tienes más problemas de lo que este té te puede resolver. Créeme que sí. Dos, los desparasitantes cuestan como 50 pesos dominicanos, que ni es un dólar. En comparación con este té, 5 paqueticos de té que cuesta casi 60 dólares. ¿50 pesos o casi 60 dólares? ¿Cuál de los dos? Esto lo único que sí hace es deshidratarte de una forma increíble, porque te saca todo el agua del cuerpo y darte una diarrea del diablazazo. Por eso mucha gente rebaja. Rebajan las libras de mierda adentro de ellos y el agua. Por eso la gente lo toma y dice, wow, está funcionando. Sí, sacaste todo el agua de tu cuerpo y cagaste. Felicidades. Me da una risa cuando vienen estas modelos de Instagram tan sexy, así, todo chula, con su pelo y su maquillaje así, todo muñeca, y después vienen con su té, un anuncio, lo que sea. Tomé este té anoche y me puso flaca. Y tú pensando como que esa imagen de ellas cagando hasta los sesos en el toilet con diarrea la noche anterior, y tú... Ok, gracias por la información. O sea, es básicamente anunciar a todo el mundo que tú prefieres tener diarrea que una o dos libras de más. I'm sorry, es ridículo. Estos tés son simplemente laxantes glorificados. Básicamente. Entonces, no le estás haciendo bien a tu cuerpo. Más bien, le estás haciendo daño. Estos tés simplemente drenan tu cuerpo de todos los nutrientes. Especialmente si tú te lo tomas todos los días, como lo hace Alexandra, ya verán. Y eso hace que el consumo del próximo producto que discutiremos sea algo contrarrestante. El NutriBurst Plus es una vitamina líquida llena de minerales y vitaminas. Y este producto también pretende desintoxicar, lo cual, de nuevo, no tiene sentido. Pero aparte de eso, el producto parece inofensivo para tu cuerpo, pero para tu billetera... No sé si vale la pena. Finalmente, tenemos a los Resolution Drops, unas gotas que reducen los antojos de alimentos para que sea más fácil perder peso rápidamente. No soy nutricionista, no soy nada de eso, de verdad que no. Pero cualquier cosa que te quite el apetito es un gran no. Si tienes un gran apetito, incluso si comes alimentos ricos en nutrientes, existe un problema más profundo. Cuando tu cuerpo tiene hambre, es porque no le estás dando lo suficiente nutrientes. Entonces, no usan estos productos para tapar este problema, porque puede ser algo más grave, como un problema hormonal o qué sé yo. Tomar unas gotas para básicamente ayudarte a morirte del hambre, como que no está. Estos son los tres productos estrellas de esta compañía. Y para comenzar a vender estos productos y ganar comisiones de estos productos, debes comprar un kit de inicio de negocios por $20 estadounidenses, que está muy bajito para estas compañías. De verdad que sí, no está mal. Más al menos un producto con un valor mínimo de $50. So ellos te dicen, oh sí, simplemente tienes que comprar un producto y pagar $20. Casi nada, ¿verdad? Pero el producto cuesta $50 mínimo. So estás pagando $70 para entrar. Y lo que me da más pique que si fuera una compañía que solamente se enfocara en los Estados Unidos es que estás hablando de Latinoamérica. $70 es mucho dinero en Latinoamérica. Es mucho dinero donde sea. Pero yo viviendo en Latinoamérica y pasando por situaciones difíciles económicamente, yo sé lo que pueden hacer $70. Y además de pagar eso para entrar, debes estar inscrito en el envío automático para recibir comisiones. Es decir, tienes que comprar productos por un valor de $40 por mes. Ahora que sabes lo peligrosos y caros que pueden ser los productos de Total Life Changes, que por cierto, perdón. Ok.
Ok, se me fue. Estos productos son caros porque tienen que pagar comisión a tantos niveles de esa pirámide. Entonces, no crea que estos productos son caros porque son, mira, alta calidad, sino porque tienen que pagar a mucha gente. Y ganarse algo la compañía también. Ok, volviendo a lo que decía, ahora que sabes eso, tienes toda la información, veamos algunas historias destacadas que Alexandra tiene disponible en su perfil de Instagram para que sus admiradores las vean. Que por cierto, ella tiene 191,000 seguidores en Instagram. Esta primera historia destacada dice así bajé de libras. Y esta es su primeras historias, al menos las destacadas, que ella subió sobre los productos de Total Life Changes. Ok, para las que me están preguntando qué es lo que estoy haciendo para rebajar, yo ahorita estoy usando una línea de productos, son completamente naturales, y les voy a pasar el dato ya por aquí. Les voy a dejar estas historias en historias destacadas, porque a lo mejor va a haber alguien que no la vea y siempre me están preguntando qué estás haciendo, qué estás haciendo para bajar de peso. No tengo mucho tiempo usándolas, pero ya estoy viendo muchos resultados. Luego les voy a mostrar mi antes y después mi mamá está así como que... Pero sí. Ok, el té. Entonces las goticas lo que haces es como llenar medio gotero, ¿verdad? Así. Y te la vas a colocar debajo de tu lengua, ¿ok? Yo soy completamente sincera con ustedes, es la cosa más horrible del mundo. Pero cabe destacar que yo soy súper picky con los sabores, entonces, ajá. Yo soy anti-remedio, anti-gotitas, anti-pastilla, anti-todo. Soy demasiado cobarde y todo me sabe así como el triple de malo de lo que en realidad es. Si tú no eres tan picky con la boca, pues, igual, ¿sabes? O sea, yo prefiero mil veces aguantarme esta asquerosidad en la boca que estar sufriendo de ansiedad por comer todo el santo día. Así que... pues ni modo. ¿Qué opinas de las gotitas? Bueno, a mí me gustaban. Ay, mami, como tú me vas a grabar. Sí, mira, parece una... Ok, lo otro que me pedí fue esta pasta de dientes, ¿ok? Es natural y te ayuda también a controlar las ganas de comer a destiempo. A las horas que no te toca comer, pues esto te ayuda como a que se te vaya el hambre, tú sabes. Si ya está usando las gotas, ¿por qué necesita una pasta de dientes supresora del apetito? O sea, ¿a qué vamos a llegar? El diet culture es algo increíble, señores. Entonces, bueno, aquí siendo honesta con ustedes, no son productos que cuestan que sí, $3, pues tampoco. Porque es como yo siempre les digo, cuando me dicen, Ale, pero es que los productos de Monat son caros. No es que sean caros, es que son de calidad. Ojo aquí, ella mencionó a Monat, que es otra compañía de marketing multinivel. Por cierto, yo hice un video sobre ellos hace ya mucho. Que vende champú y cosas así, productos para el cabello, que supuestamente hacen que se te caiga todo lo cabello. Pero yo no dije nada. Y ella dejó esa compañía para este, donde sabía que iba a estar ganando más dinero. Entonces ella sabe que el éxito en estos negocios no depende de cuándo ingreses a la empresa y que la saturación del mercado es una razón válida por qué preocuparse. O sea, ella literalmente dijo, coño, yo estoy trabajando duro aquí y no estoy ganando nada, déjame irme para otra para entrar más temprano, porque Total Life Changes es mucho más pequeño que Monat. Monat es súper grande ahora mismo, es la que veo a más gente uniéndose, por lo menos en Estados Unidos. Entonces esta es mucho más pequeña, está creciendo mucho ahora, pero es mucho más pequeña y eso juega un papel muy grande, porque si tú entras cuando mucha gente ha entrado, puedes crecer tu pirámide con un lío de gente por debajo, porque la gente se va uniendo chin a chin. Si tú te unes a Monat, por ejemplo, o a Mary Kay o a Amway, que tienen miles de años ya abierto, vas a estar súper por debajo del pirámide. O sea, a veces a las personas les cuesta, no sé, comprar un shampoo que te va a recuperar todo el problema que tienes en el cabello, pero van y, no sé, se meten en una zapatería y se compran un par de zapatos en $200. En $200, dime qué va a hacer ese par de zapatos más que ponértelos, o sea, te los vas a poner, ajá, pero dime qué va a hacer en tu salud, o sea, ¿qué va a hacer? Pues nada. Entonces les cuesta más comprar algo para su bienestar, para su salud,
que compraste un par de zapatos. Yo eso no, nunca lo voy a entender. Las personas en el marketing multinivel siempre se sienten con derecho a tu dinero. ¿Por qué es eso? ¿Cómo juzgas a las personas por comprar un par de zapatos de $200 cuando compras una pasta de dientes que crees que te hará adelgazar? Ok, chicas, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo acerca del tema de bajar de peso es impresionante. Me preguntan mucho por el sabor, ¿ok? Por el sabor de los productos. Yo soy súper picky con los sabores, soy maniática con los sabores. Y sobre todo con el sabor del café. Tiene que ser un café que me guste. Y yo estoy adicta a este café. Me encanta. Es un sabor delicioso. Así que súper recomendado el café. Té no sabe absolutamente a nada. Yo les voy a mostrar ahorita cómo yo me lo preparo. Me lo preparo 3 veces al día, ¿ok? En la mañana, antes de desayunar, en la tarde y en la noche antes de dormir. Aparte de que no debería estar bebiendo esa cantidad, en la misma página dice uno diario, ¿tú me quieres decir a mí que vas a gastar $35 cada 8 días? Alrededor de $140 al mes para un jodido té que no sabe a nada, que te da diarrea. Eso es casi un par de zapatos. $140 según tú. Un café no te va a hacer rebajar 15 libras, al menos que tengas un año que no vas al baño y eso te lo saca todo así. Además, ¿cuántas cosas para suprimir el apetito necesitas? Si uno de esos productos funciona, no necesitas las otras. Pasta de dientes, el té, las gotas, el café, ¡quema! ¡Quema! ¿Vas a comprar un aerosol que tira suprimición de apetito al aire? Come on now. Y otra cosita, ok, las gotitas que yo estoy tomando para la ansiedad son una cosa del más allá. O sea, de verdad que son una cosa del más allá. Literalmente, yo tengo que poner alarma en mi teléfono para que me recuerde comer. O sea, no me da hambre. Y hay mucha gente que puede decir, ay, pero eso es malo, porque imagínate, entonces no comes. No, yo como. Lo que pasa es que tengo que poner la alarma porque no es que como porque, ah, oh, tengo hambre, voy corriendo a comer. No, como porque tengo que comer, porque necesito pues mis comidas diarias, ¿sabes? Pero no porque tenga hambre como tal, de ay, me arde el estómago, necesito comer urgente, para nada. O sea, estoy perfecto. Lo siento, pero esto suena como algo que haría alguien que se recupera de un trastorno alimenticio. Si necesitas recordatorios para comer o estás súper ocupada y ella no dijo que es por eso, o no sé qué decirte, mi amor. Tienes que arreglar eso. Y entonces es increíble porque no como ni más ni menos. Como lo justo y lo que necesita y pide mi cuerpo. A esto las quiero llevar. O sea, no es como antes que yo venía y me servía el plato repleto de comida. O sea, me quedaba hasta aquí embuchada, atragantada. Eso no lo necesitaba mi cuerpo. Entonces ahorita yo como estrictamente lo que necesito. Las calorías que necesito, las proteínas que necesito. O sea, lo que mi cuerpo necesita. Y quedo bien. No me siento embuchada, no me siento inflamada, no me siento pesada. Yo siempre que me paraba de comer decía, Dios mío, parezco una gandola. Me siento como un camión, literal, pesada. Subía las escaleras, pesada. Ahorita estoy livianita, incluso aquí entre nos, cuando voy al baño, yo no siento que voy al baño. O sea que eso huele rico, a flores. Qué pena. No, pero en serio, es la verdad. Girl. What? Se supone que el popó tiene un olor. No es la realidad más bonita, pero es la realidad. O sea, ese olor proviene de bacterias en el colon que ayudan a descomponer los alimentos digeridos. Tu cuerpo, especialmente el sistema digestivo, necesita bacterias buenas. Es por eso que beber antibióticos con mucha frecuencia, por ejemplo, puede ser realmente malo para ti porque mata esas bacterias buenas y esenciales para tu cuerpo. Esto me da vibes de cuando algunas mujeres dicen que su huele a fresas y flores.
No. Obviamente, si tu popó huele a un muerto saliendo de su tumba, hay problemas. Lo mismo con tu... Ajá. Ok, esto se corta y me desconcentro. Les estaba diciendo que yo no solamente tomo el café, que les muestro casi todas las mañanas. Yo tomo el té, ok, que me ayuda a desintoxicar el cuerpo, a eliminar todas esas toxinas que se van pegando en las paredes del intestino, que se hacen una costra asquerosa ahí. Eso debemos sacarlo de ahí, ok. Y eso se va acumulando durante años. Las cosas no forman costras en su colon, dice Robert Russell, MD, un gastroenterólogo en The Jean Mayer Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University in Boston. El asunto sobre la putrefacción son puras pamplinas. Yo ni sé qué es eso, pero él es doctor, escúchalo. No existen pedazos de alimento colgando por ahí haciéndose viejos. En fin, no necesitas un producto para ayudar a que la naturaleza haga su trabajo. Y si lo necesitas, hay una deficiencia de algo ahí y debes de ir al médico, no a una chica de tu barrio que está en un esquema piramidal. Y bueno, me están preguntando demasiado que cómo fue que hice para bajar de peso, que si de verdad los productos funcionan. Mi gente, créanme que si no me funcionara, yo jamás recomendaría algo que a mí no me funciona. Así como recomiendo los productos para el cabello, que fueron los que recuperaron el cabello, es igual con los productos para perder peso. Siempre que me escriben, yo les, obviamente les hago la recomendación de lo que yo estoy usando, lo que a mí me ha funcionado. Yo, por ejemplo, el té lo tomo una semana sí, una semana. Bebé se daña, papi. El café yo lo tomo todos los días porque me ayuda a perder grasa diaria. ¿Puedo entender por qué un laxante te haría perder peso del líquido retenido en tu cuerpo? Pero la afirmación de que te está ayudando a perder grasa diariamente es absolutamente falsa. Perdón, no hay comidas que te hacen engordar o adelgazar. Y no me vengan con el chiste, no, es que engorda eres tú, no la comida. No, no hay comida que te hace engordar. Son las calorías. Todo depende de tu consumo y gasto de calorías. La gente siempre me pregunta, Giseri, ¿cómo tú engordaste? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. Consume pila de calorías. Y si quieres perder peso, bájale un poco. Aunque tú le bajes 100 calorías a tu comida diaria, vas a ver un cambio. Y puedes seguir bajándole, bajándole. Obviamente, hasta un número de calorías humanamente saludable. No algo extremo como voy a comer 200 calorías en el día. No, te vas a morir, mi amor. Obviamente depende de cuánta energía tú usas en el día, pero con un té de mierda, un café de mierda, no vas a lograr nada. Esta otra historia destacada dice 5,000 semanal. De una vez estamos mal. El FTC, o sea, The Fair Trade Commission, ella vive en los Estados Unidos, entonces se le aplica, como estas pestañas que me las apliqué mal, pero se le aplica aunque esté mal. El FTC requiere que las personas en negocios de marketing multinivel se abstengan de dar declaraciones de ingresos. Y el título de estas historias destacadas están afirmando que gana $5,000 a la semana. Lo cual, honestamente, no lo dudo. No crean que esto dice, ah, es mentira, tú no puedes ganar dinero. No, ella sí. Ella sí. Considerando su influencia, ella sí. Claro que sí. Pero adivinen qué. No todo el mundo es una actriz venezolana casada con un productor que ha ganado Grammys. No todo el mundo conoce a miles de personas que se unirían ciegamente a ellos en un negocio fraudulento. No todo el mundo ganará eso. Y acertar que sí es asqueroso. Yo, por ejemplo, yo tengo pila de seguidores. O sea, not to suit my own horn. Pero yo tengo pila de seguidores en Instagram y aquí. Y no estoy diciendo que ustedes son estúpidos o algo para caer en esto. Pero si yo les dijera, señores, vamos a ganar 5,000 semanal juntos. Yo te voy a entrenar. Vas a hablar uno a uno conmigo. Vamos a arrasar con ta. Vamos a hacernos millonarios ta. Ustedes dirían, ven, vamos, y se oigan, claro. Entonces, personas como nosotras, no quiero decir que estoy al mismo nivel que ella, porque obviamente ha estado en televisión y toda la vaina.
pero tenemos mucha influencia y tenemos que cuidar cómo lo utilizamos, porque lo que nosotros vamos a ver como resultado de entrar en una compañía como esta no es lo mismo que una persona que nada más tiene 200 seguidores y solamente conoce a la gente de su hometown y ya. Quieren tener libertad de tiempo para estar con sus hijos. No van a tener libertad de tiempo. Van a estar haciendo lo mismo que hacen en un trabajo normal, pero a todas las horas del día, mientras ignoran a sus hijos. Y te lo digo yo, una persona que también trabaja desde casa, una persona que emprende, no voy a decir un negocio porque todavía estoy trabajando para YouTube, ¿verdad? Pero una persona que decide sus horas de trabajo, que decide cómo hacerlo, te lo estoy diciendo yo. Cuando tú trabajas para ti mismo, trabajas 24 horas del día. Y yo elegí eso para mí, no me puedo quejar. Pero para ellos decir libertad de tiempo para estar con su familia. Tienen todo eso, quieren todo eso, pero no hacen nada para tener todo eso. Yo no lo entiendo. Claro que no lo entiendes, mi amor, porque si tú tuvieras un trabajo que odias y lo dejas para jugar girl boss en tu casa, tu esposo millonario puede cubrir todos los gastos sin picar un ojo. No tienes que preocuparte que si este negocio altamente cuestionable no funciona, tus hijos no van a tener que ir sin comer, ni preocuparte que si van a tener dónde descansar su cabeza por las noches. O sea, sabes la necesidad que hay, lo has dicho en muchas de tus historias y como quiera dices, ay, yo no lo entiendo, deja tu trabajo y ya, como si fuera tan fácil conseguir un trabajo y punto, pero más en Latinoamérica. O sea, si yo te digo a ti hoy, vente a trabajar conmigo, que yo te garantizo que si tú te pones las pilas, que si tú trabajas al mismo ritmo que trabajo yo, tú vas a tener todo eso. Si yo te digo que es así, es porque es así. No puedo imaginar cuántas mujeres cayeron en esa trampa. Especialmente mujeres en Latinoamérica, donde si dejan su trabajo, como acabo de decir, hay una cantidad muy limitada de trabajos de reemplazo disponibles. Si este negocio que Alexandra está ofreciendo no funciona. Yo conozco a muchas personas que maestrías tienen y no pueden buscar un trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. En Estados Unidos yo diría que hay más trabajos, no los mejores trabajos del mundo, pero sí hay. Si tú quieres salir a buscarte uno, lo más probable es que lo puedas buscar si no tienes como antecedentes o cosas raras así en tu historial. Pero gente de Latinoamérica no tienen esa oportunidad. Y además, aunque la gente quisiera comprar estos productos, si dijera, sí, yo quiero adelgazar, es un producto muy rentable porque en esta cultura de dieta que tenemos en esta sociedad, la gente quiere adelgazar. Es un hecho. Pero la gente no tiene poder adquisitivo de gastar $30 para un té. ¿What? Ok, se cortó esto. Te estaba diciendo que yo tengo en mi equipo chicas que se están haciendo $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 desde su casa, desde su teléfono, poniendo en práctica las herramientas que yo les estoy enseñando, trabajando al mismo ritmo, porque eso sí, hay que trabajar, claro que sí. La única diferencia es que no estamos trabajando, llevando sol, cargando un saco de papa, o sea, no es un trabajo forzoso que tú digas, Dios mío, ¿por qué me tocó este trabajo? Yo me paro todos los días feliz, feliz a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy cambiando mi vida, estoy ayudando a que otras mujeres cambien su vida, a que tengan libertad de hacer lo que les dé la gana con su tiempo. Ah, pero si hay una llamada del equipo por Zoom, adivinen quiénes tienen que dejar todo para estar en esa llamada para salvarse de un boche. Si no vas, te dicen, tú no estás tomando este negocio en serio y por eso yo no te voy a estar guiando más. O sea, no te van a poner suficiente atención para guiarte, para ayudarte, si tú no enseñas como que, oh, tú vas a escuchar cada cosa que ellos te dicen, como si fueran tu jefe. Tu propio negocio, pero tú tienes un jefe. ¿Y entonces? ¿Qué diablo? Por eso yo no digo que yo tengo mi propio negocio, porque Susan me ve haciendo una vaina rara, vea.
canal borrado. Y me da risa porque ella junto con su equipo hicieron un tipo de challenge donde se levantaban todos los días a las 5 de la mañana a trabajar juntos por Zoom. ¿Eso parece una persona que hace lo que le da la gana con su tiempo? Yo personalmente no me quisiera levantar a las 5 de la mañana. Las 6, quizás. 5, I'm sorry, baby. O sea, lamentablemente estamos acostumbrados a un sistema en donde tenemos que ser esclavos de los sueños de otra persona. Aquí no. Aquí sí, esclavízate, pero para ti. Yo te invito a que no dudes más. A que dejes ese paso de fe, ¿sabes? A veces uno como... Ay, no, es que no sé si me va a ir bien. No, da un paso de fe. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y el tú tomar una decisión de hacer algo diferente con tu vida, algo bueno, sin perjudicar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Pero sí le estás haciendo daño al 56% de las personas que no ganaron nada de dinero en el 2019. Y ese 44% de las personas que solo ganaron un promedio de $155 en el mes, 40 de las cuales tienen que volver a invertir en su negocio para seguir activos. Lo dice en la propia página de Total Life Changer. ¿Y tú me quieres decir a mí que no le estás haciendo daño a nadie? ¿Y ese 56%? ¿Y ese 44%? Simplemente porque tú no te encuentras entre esa gente no quiere decir que ellos no existen. Créeme que Dios te va a respaldar. ¿Qué manipulador es que traiga a la religión en eso? That's faith manipulation. A ellos les encanta crear ese FOMO, o sea, Fear of Missing Out, esa urgencia en las personas para que sean impulsivos y hagan las cosas sin pensarlo, porque saben que si lo piensas, vas a terminar no haciéndolo, porque lo más inteligente es no entrar en un negocio donde tienes que pagar para entrar, uno, pagar para mantenerte activo, dos, y donde la mayoría pierde dinero. Lo que yo aprendí en estos últimos años de adultez, yo digo últimos años como si yo me fuera a morir mañana. Yo quería decir como en los últimos años yo aprendí que ser impulsivo, aunque parezca como algo chulo de una gente divertida, con cosas así, especialmente con tu dinero, si no tienes mucho para gastar, ser impulsivo no es algo positivo. Ahora, si es como, hey, vamos a salir de un pronto al colmado y vamos a fiestar, ¡woo! Es como, ok. Pero di que entrar a un negocio donde tienes que pagar pila de cuarto y dedicarte, I'm sorry, no se puede ser impulsivo ahí. Nuevamente, no dudo que haya personas ganando esta cantidad de dinero. De verdad que no, yo sé que es posible. Pero esas personas son las de arriba. Yeah, eso es tan fuera de lo común que estos distribuidores tienen que incluir ese párrafo que ven ahí cada vez que hablan sobre el dinero que ganan, porque la compañía puede encontrarse en problemas con el FTC si no lo hacen. Yo no les puedo explicar lo feliz que estoy. Anoche no les voy a mentir. Sí se me aguó el guarapo leyendo sus mensajes. De todas las que están en Latinoamérica, que no la están pasando bien, perdón, que estaba subiendo la escalera y me cansé, que no la están pasando bien, que necesitan un cambio en su vida, y leer sus mensajes y ver la necesidad que tienen de trabajar, o sea, de tener un cambio real. Tú ves la necesidad que hay, entonces decides entrarlos en una compañía donde el 56% de las personas no ganan nada y el 44% gana una miseria. No sé si es una falta de neuronas, de moral, de empatía, pero hay una deficiencia de algo ahí. Hay una deficiencia de algo. Y yo creo que Alexandra es muy inteligente, entonces... ¿Es el moral que está fallando aquí? Creo que eso es el caso. Es impresionante y siento que tardé demasiado en tomar la decisión, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y poder ser instrumento para llegar a ustedes y que ustedes puedan tener ese cambio es demasiado.
uno de los casos que me tocó leer de una de las chicas que va a entrar a la llamada de mañana porque quiere escuchar de la oportunidad de trabajo, de negocio. Ella me estaba contando que el hijo del dueño, okay, del lugar donde ella trabaja, o sea, la toquetea. Le pasa por detrás, se la recuesta por detrás, le besa por aquí, y me hizo acordar a una gran amiguita mía que también vivió algo así aquí en Estados Unidos. Eso es lo que quiero decir cuando digo que estas empresas son depredadoras. La chica de la que está hablando está en una posición tan desafortunada, tan vulnerable, por lo que es muy probable que caiga presa tan fácilmente a toda esta mierda de positividad tóxica. Si tú lo imaginas, lo puedes hacer. Y yo soy fiel creyente en eso hasta un punto. Si una compañía está estadísticamente no es rentable para nada, escucha las estadísticas, por favor. Y no es como YouTube que dicen, oh, el tanto por ciento de personas llegan a ganar mucho dinero con YouTube. Porque con YouTube tú no tienes que pagar nada. Yo no estoy pagando nada. ¿Tú estás pagando algo para verme a mí? No, tú no estás pagando nada. Pues sí, estas compañías se aprovechan de la gente desesperada, porque la gente desesperada no piensa las cosas dos veces. Y la realidad es que es el común denominador, o sea, la gente se aprovecha allá afuera porque sabe que esa persona está en necesidad, que necesita ese empleo para comer, para pagar su renta, y es triste porque el sistema nos acostumbra al empleo convencional en donde tú tienes que depender de las horas que te den. Odio el capitalismo tanto como cualquier otra persona, créanme, pero al menos en un trabajo regular recibirás un pago por hora garantizado, o si no por hora, aunque sea por día, garantizado. En el network marketing no tienes idea de lo que vas a recibir, y la mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de la incertidumbre. Nuevamente, yo me puedo comparar mucho con estos negocios porque es desde casa, tú trabajas las horas que quieras, como YouTube, ¿verdad? Es un poquito preocupante cuando mi salario mensual, porque YouTube paga mensual, no es igual. En el último año y algo ha estado como casi igual todos los meses, bien. Pero algunos meses puede bajar mucho y subir mucho, que es chulo. Entonces yo me pongo a pensar, tengo que tener un ahorro bueno, porque si yo me mudo, que es algo que obviamente tiene que pasar, tengo que pensar en la renta, en la comida. O sea, no es algo que yo puedo decir, vamos a ver lo que salga. O sea, no tener un cheque ahí fijo que puedes calcular todos los gastos, toda la vaina, es un poquito. Ajá. Y la realidad es que eso va a cambiar cuando tú decidas cambiar, cuando tú decidas cambiar ese presente, eso que estás viviendo, porque lo que estás viviendo no es estático, no es para siempre. Es para siempre si tú eliges que así sea. Pero si tú decides, ¿sabes qué? Hasta aquí yo quiero abrir mi mente, yo quiero estudiar otras posibilidades porque yo nací para algo mejor. Yo no digo que todo el mundo haga redes de mercadeo ni negocio multinivel, porque la realidad es que el negocio está para todo el mundo, pero no todo el mundo está listo para este negocio, porque sí hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que lucharlo, hay que capacitarse, hay que estudiar. O sea, esto no es soplar y hacer botella, ¿no? En eso estamos claros. Pero, o sea, si tú tienes la oportunidad de probar, prueba, que no tienes nada que perder. Nada que perder. Dinero, tiempo, que es mucho más que el dinero. Y tienes mucho que ganar. Y yo sé que suena trillado, pero es que se gana mucho, sobre todo en crecimiento personal. El dinero, por supuesto que sí, la libertad de tiempo, o sea. Y yo siempre les digo, hagan algo distinto. Miren, por ejemplo, yo toda la vida estuve frente a una cámara. Desde los 16 años que entré a un reality show en Venezuela, que bueno, que ya mañana en la llamada de presentación de negocios les voy a contar un poquito mi historia, pero la realidad es que yo siempre he estado de frente a una cámara. Y según yo, eso era lo único que yo sabía hacer. Actuar, cantar, conducir un programa de televisión, hacer videos para YouTube. Eso era lo que yo sabía hacer, según yo. Y cuando yo empecé hacer redes de mercadeo, negocios multinivel, yo dije, wow, esto es otro mundo. Y me encantó, y me enamoré de la forma de poder ayudar a otras personas a crecer, a cambiar sus vidas. No voy a decir que ella no ha ayudado a nadie, pero por cada persona que ella ha ayudado a ganar dinero, hay miles
que no vieron resultados y que ahora están peor que antes. Pero esas historias ella no las va a publicar. Claro que no. Esto ha sido para mí una bendición. Y tal vez tú estás pensando, no, pero es que yo nací para, no sé, para trabajar de cajera o de secretaria. Que ojo, no está mal, porque obviamente el mundo no sería mundo si no existieran pues esos puestos de trabajo. O sea, es normal. Eso no, yo no estoy diciendo que el trabajo esté mal, pero si tú no estás feliz en ese trabajo, si tú no estás generando los ingresos suficientes para tener una calidad de vida decente, porque ok, está bien, te pagan, pero si tú lo que cobras literalmente te lo gastas en renta, comida y la paga del carro y ya no te queda para vivir, para disfrutar, para poder salir con tus hijos, con tu esposo, si eso no te alcanza para eso, para tener calidad de vida, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo simplemente en la llamada de mañana les quiero presentar una oportunidad para que tú tengas tu propio negocio. No es tu propio negocio, no es tu propio negocio. Eres una contratista independiente de un negocio ya establecido. No formulas los productos, no le pones precios a los productos, ni siquiera tienes un decir en la presentación de los productos, ni siquiera le mandas los productos directamente a tus clientes. Pero más importantemente, si mañana Total Life Changes quiere cerrar sus puertas, no puedes hacer nada. Y eso ha pasado antes en otras compañías de marketing multinivel, que simplemente miles de personas se quedan sin trabajo porque la compañía decide, bueno, ya no somos una compañía de marketing multinivel. Bye. Me han estado escribiendo muchísimo para entrar al negocio. Yo no estoy metiendo como que a todo el mundo. Estoy metiendo personas de verdad que quieran trabajar. O sea, que quieran de verdad hacer un cambio en su vida, porque sí es cierto que muchas personas entran, pero después simplemente no hacen nada. Entonces, yo me quiero enfocar única y exclusivamente en personas que quieran trabajar al mismo ritmo que yo, que quieran de verdad ver un cambio. Y tú, para ver un cambio, tienes que cambiar primero tú, tienes que cambiar primero tu mentalidad. Entonces, si tú eres esa persona, si tú eres esa persona que de verdad quiere ganar dinero. Ok, te decía que si tú de verdad estás dispuesta a trabajar, no para generar $100, sino para generar $3,000, $4,000 a la semana, escríbeme. Yo voy a poner todas las herramientas, yo te voy a enseñar cómo lo tienes que hacer. Tienes capacitaciones literalmente todo el mes. Yo te agrego a mi grupo, a mi equipo en WhatsApp, donde están todas las chicas que están trabajando ahí al mismo ritmo que yo. Y nada, y voy a estar contigo, no vas a estar sola, no tienes nada que perder. Hay personas que dicen, ay no, es que me da miedo. ¿Miedo de qué? Miedo da no tener dinero en la cuenta, miedo da llegar al supermercado y comprar lo que puedes comprar y no lo que quieres comprar. Entonces, eso sí da miedo. Miedo da no tener dinero para pagar la renta y tener que pedir prestado porque no te alcanzó lo que ganaste en el mes. O sea, eso sí da miedo, pero miedo a emprender, miedo a hacer algo diferente, no, eso no tiene por qué dar miedo, así que escríbeme y vamos a trabajar, no importa de qué país me estás. ¿Tú de verdad crees que alguien que está tan mal económicamente, que tiene que coger prestado para pagar su renta, puede o debe permitirse el lujo de tratar de desafiar un 50% de probabilidad de que no van a ganar nada y hasta perder su inversión inicial y mensual? Estás viviendo las nubes, mami. Sorry. Por favor, fíjense cómo se jactan de ser el mejor inscriptor. Si el negocio no es uno piramidal, si es sobre los productos, lo cual es la única diferencia entre un esquema piramidal y una empresa de marketing multinivel, ¿por qué le dan tanta importancia al hecho de que estás reclutando tu propia competencia? Quizás es porque esa es la verdadera forma de ganar dinero. ¿Por qué no mejor vendedor? No, mejor inscriptor. Esta próxima historia destacada se llama Mi Equipo. Vamos a ver. Ok, entonces, les estaba diciendo que sí, que el trabajo obviamente me absorbe demasiado tiempo porque, pues, también soy ama de casa, también soy mamá. Y aparte, bueno, tengo ya un equipo bastante grande en muy poco tiempo.
Gracias a Dios, porque eso solamente lo hace posible Dios. ¿Y qué pasó con la libertad de tiempo? ¿Qué pasó? Y lleva mucho trabajo. O sea, lleva mucho trabajo porque el enfoque no está en mí ni en mi crecimiento, sino en el crecimiento de cada una de esas personas que dijeron sí, sí quiero entrar al negocio contigo. Pero eso todavía es tu crecimiento, porque si ellas ganan dinero, tú también. Por eso es que las estás ayudando. Seamos honestos, no estás haciendo nada de esto por el bien de tu corazón. Si no ganarías nada por reclutar, pasarías más tiempo hablando del jodido té que tratando de convencer a la gente de trabajar contigo. Gracias a Dios, casi todas las que estaban conmigo en el otro multinivel, o sea, todas las que realmente estaban trabajando y estaban, pues, haciendo el negocio, están conmigo ahora en este multinivel. Eso se llama cross-recruiting o reclutamiento cruzado. Y Monats, la otra compañía en la que ella estaba, no permite eso y hasta ha demandado a personas por hacer eso. So, hasta un blog en favor del network marketing dijo lo siguiente: es algo sabido para todo networker profesional o que quiera hacerlo, que esta es la peor de las prácticas, la más antiética y la más autodestructiva que puede acontecer en un negocio en red, principalmente para el propio networker y su equipo. Entonces, díganme cómo yo no voy a estar entregada a esto, cómo yo no voy a estar emocionada, cómo yo no voy a estar apasionada con lo que estoy haciendo, si estoy ayudando a tantas personas a lograr sus sueños, a generar ingresos, o sea, ¿cómo? Explíquenme. Les voy a dejar aquí una fotito de otra socia de España, ¿ok? Que ya está generando dinero diario. ¿Y en un trabajo normal no generas dinero diario? La gente en network marketing cree que la gente como que va al trabajo a nada. A perder tiempo, ¿eh? Esta historia destacada se llama Gana Dinero. Hello, hello. Bueno, paso por aquí para aclarar una cosita. Y es que hay mucha gente por ahí equivocada en la vida, en serio. No sé si es que se levantan con el pie izquierdo o qué rayo, pero bueno, están equivocados. ¿En qué? Me escriben pensando que yo soy una computadora o soy una tienda. Yo no soy una tienda, soy un ser humano, ¿ok? Que les recomiendo cosas y a través de mi tienda los pueden comprar es otra cosa. Por otra parte, no sientan que el comprar a través de mi link los productos para bajar de peso a mí me hace un favor. No hace una diferencia en mi economía que tú compres el té. Entonces, ¿lo admites? ¿Los productos no pintan nada en cuanto a ganancias monetarias en este modelo de negocios? ¿Y después actúan sorprendidos cuando decimos que están en un esquema piramidal? No entiendo. Pero si hace una diferencia en ti que compres el té y bajes de peso y te hagas una limpieza intestinal, porque es algo que necesitamos todos los seres humanos, ¿ok? Entonces, si tú decides no comprarlo, está bien, es tu decisión y estamos bien con eso. Ahora, no pienses que me estás haciendo un favor, no pienses que me voy a hacer millonaria porque me compres un té. No funciona. Entonces, solo para aclarar, mi trabajo no es solamente ganar porque alguien compre un té o compre un café, que es para su bien, ¿ok? Ya yo bajé mis libras, yo estoy perfectamente ahorita manteniéndome en mi peso. He mejorado muchísimo todo lo que es la celulitis, he perdido toda la retención de líquido, yo estoy súper bien. Yo cuando les dejo el link, cuando les recomiendo, es porque yo sé que a ti, si tú me estás viendo y tienes los mismos problemas que tenía yo, de sobrepeso, de retención de líquido, te va a servir. Ahora, mi trabajo realmente no es ese, mi trabajo es ganar por ayudar a otras personas a que ganen dinero. Por eso me paga la compañía. ¿Escucharon lo mismo que yo? Y no estoy hablando del perro ladrando. No, 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 no. ¿Lo quieren más claro de ahí o qué? Recordatorio. La única diferencia entre marketing multinivel y las esquemas piramidales son los productos que hay de por medio. Dase.
lo único. Si ganas más por reclutar que por vender, estás en un esquema piramidal. Y no lo digo yo, lo dice el FTC. Mientras muchos se molestan por mi contenido, yo gano estas cifras diariamente y va en aumento. Por eso nos molestamos, linda. Por eso es. Por eso es. Y no es porque estás ganando mucho. Felicidades. Es porque estás ganando eso diariamente por los sacrificios de tu equipo, por el trabajo de tu equipo. Mientras más tú ganas, más ellas pierden. Y tú misma lo sabes muy bien. En estas historias lo probaste. No te vas a hacer millonaria porque te compren un té, ¿verdad? Esta historia destacada se llama Chupa Barriga. Ok, se cortó esto. Bueno, yo mezclo el té desintoxicante. O sea, este té te arranca la costra intestinal. Entonces, cuando las personas dicen, wow, ¿cómo perdí peso en una semana tanto? O sea, hasta 5 libras, 6 libras. Mi amor, porque esta caca que está pegada ahí, eso no sale con nada. Entonces, este testito viene a arrancarte la caca intestinal que necesita salir de ese cuerpecito, mi amor, porque ajá. Ya hablamos de eso y no, no es por eso. Una costra intestinal no existe. Es porque ese té te desintoxica de todos los nutrientes y agua en tu cuerpo. ¡Genial! La mala nutrición. Esta se llama Toma Acción. Bueno, acabo de terminar la llamada de presentación de negocio y estuvo increíble. O sea, muchas dijeron que sí a esta oportunidad. Se van a montar en este tren con nosotras y eso me tiene muy emocionada. Muchas personas de Latinoamérica, de Europa, o sea, no saben lo feliz que estoy por eso. Me encanta porque yo sé lo que les viene, yo sé el dinero que van a hacer aquí y que la realidad es que este equipo es hermoso, o sea, es increíble el apoyo, el crecimiento que tenemos y bueno, nada, aquí las estoy esperando, muchas ya se están registrando, así que me encanta. Una vez conmigo, dale, que te quiero entrenar, que te quiero enseñar cómo es que lo hago, yo te quiero enseñar cómo hacerlo, si yo lo hago, lo puedes hacer tú, si lo hacen las chicas que están en mi equipo, también lo puedes hacer tú, no hay una diferencia entre tú y ellas o entre tú y yo. Sí hay una diferencia y es que tú ya tenías una presencia en línea y eso hizo que te pudieras conectar con muchas personas que creerían lo que sea que dices. Yo, que también tengo 100,000 seguidores en Instagram y mucho más que eso en YouTube, pudiera haber hecho lo mismo, pero yo no soy tan corrupta para hacer eso. Y no es para ponerme como en un escalón. ¡Ay, yo soy la reina del mundo! ¡Mírenme! ¡Soy moralmente superior! Pero, en serio, tienes que tener más responsabilidad con tu influencia. No puedes ir por ahí diciendo cualquier mierda porque la gente lo toma en serio. Y eso es lo que tú quieres en este caso, porque mientras más en serio lo toman, más dinero ganas, pero... Ajá. Bueno, acabo de terminar mi última llamada del día de hoy. Estoy muy feliz, ha sido un día demasiado productivo. Pero por lo que quería hacer estas historias es porque es impresionante la cantidad de mensajes que tengo de personas que están en otro multinivel, ¿ok? Y tienen muchas dudas, tienen muchos miedos, o sea, se quieren venir para acá, pero les da miedo que si el que dirán, que si esto, que si lo otro. Señores, a ver, ustedes tienen que estar donde ustedes se sientan bien, donde ustedes se sientan cómodas, ¿ok? Ustedes no pueden comprometer sus finanzas y sus metas y sus sueños por alguien más. Entonces, yo lo que les aconsejo es que estudien, que se metan en su cuenta bancaria y vean cómo va el asunto ahí. O sea, si ustedes tienen dinero ahí en esa cuenta que les da una libertad financiera, quédense donde están y sigan trabajando ahí. Pero bendito sea Dios, si no es el caso, ¿verdad? Si no es el caso, muévanse del lugar. Muévanse del lugar. Ustedes no son árboles. Como dice una de las grandes líderes de mi equipo, no somos árboles. Nos podemos mover de lugar. Eso no quiere decir que tú eres desleal. Eso no quiere decir que tú vas a perder credibilidad. O sea, eso no quiere decir nada. Tú no estás cambiando de negocio. Tú estás cambiando de compañía. Así que yo te voy a decir una cosa. No hay mejor plan de compensación que este. No vas a ganar más dinero en ningún otro multinivel allá afuera que en este. Eso no es el flex que crees que es. Entonces, si tú eres una de esas personas que me escribió, no puedo responderles a todas al mismo tiempo, les voy respondiendo poco a poco, pero si tú eres una de esas personas que me escribió, toma la decisión ya. No es lo mismo entrar ahorita
que entrar 3 meses después, cuando ya todo el mundo se haya venido de ese multinivel para acá y tú seas la última en la lista. ¡Oh! ¿Y por qué? Porque se satura el pirámide, digo, la compañía. Esa lista no dice mejor empresa de network marketing. Eso solo significa que Total Life Changes está creciendo, lo que en realidad es algo malo para todas las personas por debajo de ella que no han podido reclutar una cantidad suficiente para ganar dinero. Más crecimiento solo significa más saturación. Un grupo más pequeño de reclutas porque no puedes reclutar a alguien que ya está reclutado y una mayor cantidad de competencia para llegar primero a esos reclutas que sí están disponibles aún. ¿Qué crees que fuera a pasar si yo estuviera en Total Life Changes y recluto a mi hermana y ella vive al lado mío y conoce a la misma gente, mi misma familia, mismos amigos, más o menos? Ella es mi competencia ahora. Ok, para todas las personas que siempre me preguntan, Ale, ¿pero por qué te cambiaste de compañía? Si te iba bien en la otra. Y bueno, ahí les mostré la razón. Yo no me cambié a cualquier compañía, yo me cambié a la mejor compañía, a la que tiene el mejor plan de compensación, donde se gana más. Esa es la realidad. Y todo mi equipo está feliz y a mí me hace feliz que ellas estén felices. O sea, que estén ganando dinero de verdad, cosa que no pasaba en el otro lugar. Que sí, yo ganaba bien, pero ellas no. Y cuando viene a ver, ella cambiará de este y dirá lo mismo de este que ella está diciendo de la anterior. Yo pagaría por ver las historias que ella hacía de Monat ahora. Seguro decía lo mismo sobre el dinero que ganaba junto con su equipo que está diciendo ahora. Entonces, ver que no solamente me está yendo bien a mí, sino que a ellas también. Y ahí están las estadísticas. O sea, somos la mejor compañía. Estamos número uno. Lean los nombres. Todas las compañías que están ahí. No quiere decir que esas sean malas, solo que nosotros tenemos el mejor plan de compensación. Tenemos los mejores. Eso no es para nada lo que es esa lista. No. Esta se llama Mis Clientes. Ok, es impresionante la cantidad de mensajes de personas que están en otros equipos que me están preguntando, Ale, ¿cómo hiciste tú para tener tantos clientes? Yo subí una fotito anoche y les puse la cantidad de clientes. Son 460, bueno, 63, porque hoy se sumaron 3 clientes más. 463 clientes en menos de 3 meses, ¿ok? Eso es una bendición, pero no es solo una bendición tener clientes nuevos y ya, no, es una bendición que esos clientes que ya compraron todos los meses hagan sus recompras. Obviamente no todos, pero en su gran mayoría sí. Es impresionante la cantidad de correos que a mí me llegan diario. Tal persona acaba de hacer una recompra, Luis acaba de hacer recompra. Y eso es la garantía que yo te puedo dar que lo que yo recomiendo funciona. Porque nadie va a comprar otra vez un producto que no le funcionó, que no le gustó. Yo no he probado ninguno de estos productos, pero sé lo que son. Un té para adelgazar, una pasta de dientes, gotas, café, etcétera, para suprimir el apetito. Nada de esto te hace bien y nada de esto te va a hacer perder grasa. Sí puedes perder peso del líquido retenido y si te estás muriendo de la hambre, sí, tu cuerpo va a comenzar a consumir la grasa, pero no vas a perder de que grasa comiendo igual y haciendo todo igual por unas jodidas gotas debajo de la lengua. Y si lo haces, no es de una manera saludable porque nuevamente te estás muriendo de la hambre y ya. Por cierto, las personas pudieron haber rebajado ese líquido retenido y pueden creer que funcionan los productos para perder peso, pero en realidad eso es algo temporal ya que no te hará quemar calorías ni nada por el estilo. Solo te saca todo el agua del cuerpo, te está exprimiendo por tus tripas. Entonces, me preguntan mucho personas que están en otros equipos, incluso personas que están en otra compañía, que cómo hago, ¿ok? Y bueno, la realidad es que creo que no hay fórmulas mágicas ni fórmulas secretas. Sí las hay, entra temprano y si tienes muchos seguidores, mejor. Y ya. Ay, no tengas moral, porque tienes que decir lo que sea para que la gente entre. Simplemente tienes que hacer producto al producto. Yo todos los días uso mis productos, los muestro, hablo de ellos, los recomiendo porque yo pienso que cuando tú tienes un producto tan bueno en la mano, tú no te puedes callar eso. Okay, perdón, pero tenía que hacer una pausa para grabar eso.
¿Vieron cómo se lanza ese niño? No, no, no. Bueno, entonces, yo pienso que si uno se calla la boca, uno sería demasiado egoísta, ¿cierto? Porque hay una necesidad allá afuera. Hay una necesidad, ya sea de perder peso, de aumentar masa muscular, personas que necesitan energía porque no se dan abasto en el día con todas las cosas que tienen que hacer y a las 6 de la tarde ya se están muriendo de sueño. ¿Cómo yo me voy a callar que tengo el mejor multivitamínico que les va a ayudar con eso? ¿Cómo yo me puedo callar que tengo los mejores productos para pérdida de peso? Yo bajé 22 libras en un mes. Eso no es un flexes. Eso es peligroso. Perder unos 4 a 8 libras por mes es una meta saludable. Pero ¿22? Toda esa diarrea te tiene desnutrida. Entonces, mi humilde consejo. Si tú estás en un negocio y tú necesitas que las personas conozcan tu producto y conozcan la maravilla que tú tienes en las manos, tú tienes que hablar, ¿ok? Tú tienes que mostrarlo. Lo que no se muestra, no se vende, así, tan, tan. Ay, Ale, pero no sé, es que yo no sé vender. Es que no se trata de vender. Se trata de recomendar algo que tú estás usando, que a ti te está funcionando. Y hay personas que dicen, es que no es tan fácil. No, sí es fácil. ¿Cuántas veces no recomendamos cosas y nadie nos paga por eso? Cuando recomiendas algo sin que te paguen, la gente está más dispuesto a escucharte. Si yo les digo que amo esta blusa de la nada, me van a creer más si yo les dijera que una tienda me mandó esta blusa y lo amo y me van a pagar por cada venta que provoca mi recomendación. Esa es la realidad. ¿Por qué tú crees que tantos influencers esconden sus ads? Hasta muchas compañías me han dicho, por favor, no digas que te lo mandamos, simplemente hazlo como natural. Y yo digo, Utah. Más de noche te ayuda a chupar la barriga, te ayuda con el sueño, o sea, literal, vas a quemar calorías mientras duermes. No vas a quemar calorías mientras duermes, por favor. Bueno, todo el mundo quema calorías mientras duermes, pero es como 50 calorías, 100 tal vez, pero di que una cantidad significativa como para perder peso. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Este penúltimo highlight que ella tiene en su perfil. Hay muchísimos más, pero estaríamos aquí hasta el año que viene. Entonces, vamos con esta penúltima. Pero sobre todo, esta compañía te cambia la vida. Te cambia la vida. O sea, el dinero que puedes hacer aquí, créeme, no lo vas a hacer en otro lado. No lo vas a hacer. Tenemos el mejor plan de compensación. Tenemos los mejores productos. Más de 40 productos que le van a cambiar la vida a todas las personas a las cuales tú se los recomiendes. Entonces, no te lo pienses más. Únete a este equipo intenso, por eso nos llamamos así. Y vamos a darle, vamos a trabajar. Yo te quiero enseñar cómo es que tú vas a generar ingresos, ese ingreso residual, ese ingreso en donde tú te acuestas a dormir y te levantas con $200 más. Dime, ¿en qué trabajo podrías lograr eso? En el mío. Yo tengo años ganando credibilidad en redes sociales. Yo jamás diría algo o saldría algo de mi boca que va a dañar a una persona, que va a estafar a una persona. ¿Dónde está John Cena cuando lo necesito? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene! Yo grabando las historias y resulta que me conecto a la página de Facebook de la compañía y resulta que me encuentro con esto. Esto que ustedes ven aquí, estar de número de 14 a nivel global. O sea, esta compañía está en más de 150 países. Ella literalmente es la número 14 de toda la compañía, pero aún así le garantiza a la gente que pueden ganar lo mismo que ella. Es como PewDiePie venía a decirme a mí, de que sí, tú puedes ganar lo mismo que yo. Y yo, ¿tú estás seguro de eso? Y ver mi nombre allí, que realmente no es mi nombre, es todo mi equipo, que estemos allí, número 14. O sea, solo habla del trabajo tan impresionante que estamos haciendo, del crecimiento tan brutal que estamos haciendo. Y bueno, eso que escuchan de fondo es mi bebé llamándome consecutivamente. Déjame prestarles atención, Greg. Entonces, ¿sabes que este no es tu propio negocio o emprendimiento si tienes que depender de otras personas para subir de rango y, por ende, ganar más dinero? Entonces ya no depende de ti, ¿verdad? Trabaja duro, depende de ti. Pero mi equipo. Mi equipo.
contradicciones por todas partes. Una de las cosas que más me preguntan es, Ale, ¿cómo es que se genera dinero? ¿Cómo yo recupero mi inversión rápido? Etcétera. Uno, vas a tener capacitaciones diarias, ¿ok? Dos, yo les pongo metas semanales a mi equipo. Entonces, yo te voy a dejar esta fotito. Esto es una meta semanal normal, ¿ok? Si tú logras hacer esto que yo te pongo acá, tú te vas a generar esto que estás viendo aquí. Ella pone eso ahí como si conseguir dos personas que entren al negocio contigo, o sea, que paguen $70 y que estén dispuestos a trabajar y toda la vaina, y cinco nuevos clientes que compren mínimo dos productos, y esos productos son como $30 mínimo. ¿Es fácil? ¿Tú crees que eso es fácil? Y más en Latinoamérica, esos productos son demasiado caros. Si fuera $5, qué sé yo, quizá, pero hasta $5, como que déjame pensarlo. Sabemos que tú eres millonaria, mi amor, pero los cuartos se valoran. Ok, ahora te voy a subir otra meta que yo les pongo así cuando quieren ganar dinero de verdad la semana. Les pongo una meta extrema que no es imposible porque muchas de mi equipo lo han hecho. Y te vas a ganar esto, ok. O sea, es mucho dinero. 35 clientes a la semana. ¿Quién tú crees que son la gente? Hay gente que vive en una ciudad donde hay como 100 gente nada más. Y tú di que 35... Ay, Dios. Ay, Dios. Este último highlight que vamos a ver en superficie se llama testimonio. Y por cierto, estoy volando de muchas de las historias porque son como de 20 minutos cada highlight. Y ella sube muchos testimonios de gente que rebajó y bla, bla, bla. Y está bien, no estoy dudando que hay gente que está rebajando porque seguro quieren un buen antes y después, porque eso ayuda mucho en el negocio. Si tú le enseñas a alguien, mira, yo rebajé tanto con esto, pero en realidad puede ser que comenzaron a comer mejor, comenzaron a hacer ejercicio junto con los productos, no solamente por los productos. Entonces, no estoy diciendo que los productos no funcionan en conjunto con otras cosas, pero los productos aparte, puede ser el mejor producto del mundo, pero todavía estás ganando más dinero por reclutar personas que eventualmente van a perder. Eso es el problema. Si es un producto bueno, amén. Si solo quieres vender, amén. Pero estás reclutando gente que van a perder para tu ganar. Ese es el problema. El producto, aunque es uno de mierda, no es el problema más grave. Con este producto yo amanezco chupa. O sea, cuando digo desinflamada completa, o sea, sin nada de barriga. Y lo mezclo con el té. O sea, estos dos bebés. Cuando hacen esto, cuando enseñan como un producto y lo tapan con un sticker o no lo enseñan, hasta gente se toma foto con el producto volteado. Eso es para que no puedas investigar por tu cuenta. Entonces ahí ellos se aprovechan de decirte todo lo que ellos quieren decir. O sea, están controlando la información porque solamente ellos saben el nombre. Tú no lo sabes. Te lo hacen ver muy bonito porque tú por tu propia cuenta no puedes investigar. Ay, Dios. Con esa nota voy a terminar el video. Si les gustó este estilo de video, avísenme para yo seguir haciéndolos. Yo disfruté muchísimo haciendo esto, aunque me estoy muriendo ahora mismo. Tengo un gripe del diablo asazo, como ya vieron. Pero sí, Alexandra, mi amor, si estás viendo esto, pareces una persona muy divertida. No voy a decir que pareces una persona muy talentosa. Eres una persona muy talentosa. Pero esto te ha, por lo menos en mis ojos y en los ojos de la mayoría que saben sobre estos tipos de compañías, te ha dado una reputación horrible, desconfiable totalmente. Y puede que no sabes nada de esto, aunque no lo creo. De verdad, no lo creo, porque las personas de arriba ya saben. Ya saben que lo que, ya saben en lo que están. Esto no está bien. Y si sabes lo que estás haciendo, de verdad, espero que no sabes, porque así yo pudiera tener más fe en la humanidad. Pero qué vergüenza si sabes. Shame on
on you. Te debería de dar mucha vergüenza y más porque es en Latinoamérica. Hay personas en Estados Unidos que pueden estar mal, que no pueden pagar su renta y todo eso, pero hay trabajos y hay ayuda del gobierno. En estos países de Latinoamérica no hay mierda, no hay ni mierda. Entonces, para esta mujer, actriz, casada con un millonario y viviendo en una mansión en Miami, para ella venir a aprovecharse de esta pobre persona, perdón, es que es asqueroso totalmente. Y eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.